Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De allí saldrán alabanzas, voces con aire de fiesta.
Haré que crezcan y no menguen, que sea reconocida su importancia, que no sean despreciados. Serán sus hijos como antaño, su asamblea establece en mi presencia. Yo castigaré a sus opresores. De entre ellos surgirá un príncipe, su gobernante saldrá de entre ellos. Lo acercaré y estará junto a mí, pues quien arriesgaría su vida para ponerse cerca de mí, oráculo del Señor, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial, todos. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca en su gloria y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. Todos. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Quede esto escrito para la generación futura y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Todos. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia. Para anunciar en Sion el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Señor. Este que el día de la luna
es que esta imagen hoy la veo de manera especial. Me parece hermosa, hermosa, hermosa. Entonces, carísimos, yo los invito a que se centren en la Virgen. Miremosla y vamos a hacer una oración para abrir esta santa novena a la Divina Virgen del Viso, si me estoy refiriendo bien a ella. Miremosla y oremos, oremos en nuestro corazón, en silencio, en nuestro interior, vamos repitiendo esas oraciones que la Iglesia nos ha enseñado y que la Virgen nos inspire. ¿Cómo encarnar en nosotros a su Hijo Jesucristo? ¿Cómo encarnarlo? Así como ella lo encarnó hace 2000 años, ahora Dios nuestro Padre sigue esa misma pedagogía divina que llevó a cabo hace 2000 años. La Virgen y el Espíritu Santo, por la escucha de la palabra, fueron formando en las entrañas de la Virgen a Jesucristo. Pues esa pedagogía divina que aconteció hace 2000 años en la cabeza, que es Jesucristo, nuestro Padre Celestial la sigue llevando a cabo en cada uno de nosotros. ¿Ves? Esa misma pedagogía divina se lleva a cabo en cada uno de nosotros. Es decir, la Virgen María y el Espíritu Santo van formando a Jesucristo en nosotros. Y esa es la perfección, esa es la santidad. A eso es lo que nos llama el Padre desde toda la eternidad. Y es lo que va a mirar en nosotros cuando lleguemos a su presencia. ¿Qué tanto nos hemos dejado amar y transformar por Él en Jesucristo? Nos conceda la gracia de la fe, una fe viva y palpitante en el amor, en el perdón, en la misericordia de Dios y en su presencia entre nosotros. Por eso nos unimos a ti, Virgen María, y en espíritu y en verdad, en silencio, pedimos el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando tú no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hierro.
espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale a su esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Te damos gracias, Padre Celestial, por darnos a la Virgen María como madre, modelo, ejemplo, paradigma acabado de cómo tenemos que acoger a tu Hijo Jesucristo. Te pedimos esa gracia, Señor, la gracia de la vida espiritual, de la vida interior. Danos la gracia de tener momentos intensos de soledad, de silencio, de oración, de vida espiritual, para que la Virgen María y el Espíritu Santo vayan formando a Jesucristo en nuestras almas, en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Te damos gracias por todas las generaciones de personas que han pasado por este templo y han celebrado esta novena a la Santísima Virgen María. Te damos gracias por nuestros tatarabuelos, cuarentarabuelos que han pasado por acá, por esta iglesia. Te damos gracias por la fe que tú les has dado, que ellos nos han transmitido. Te damos gracias por la fe que tenemos nosotros. Te pedimos fortalecerla, profundizarla, no dejar nunca el Santo Rosario, la Santa Eucaristía, cada que podamos, el sacramento de la confesión, porque es eso lo único que nos va a quedar después de que salgamos de este mundo: la fe práctica, la fe vital, existencial y las obras de caridad que hayamos hecho. Ayúdanos, Virgen Santísima, en estos momentos a hacer un momentito de silencio, sintiendo, dándonos cuenta que es verdad que Jesucristo, tu Hijo, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, hecho presencia cercana y compasiva, aviva en el seno de la Iglesia y en sus pastores el deseo de manifestar su salvación a todos los hombres del tercer milenio con caridad y comprensión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el mundo que camina herido por las injusticias y la ausencia de una paz estable, invoque de Dios su salvación, para que, confesándolo como el Salvador, encuentre en él la concordia, la unidad y el amor que tanto necesita, roguemos al Señor. Para los que en su angustia han caído en la droga, el alcohol o cualquier otro vicio, se reencuentren con Cristo y Él los ayuda a recobrar la esperanza y a comenzar una vida nueva, roguemos al Señor. Para que el anuncio del Evangelio transforme santificadores que conducen progresivamente a nuestra sociedad a la decadencia moral, religiosa y humana, roguemos al Señor. Para que los misioneros, religiosos y laicos permanezcan firmes en el amor a Cristo y no desfallezcan a la hora de la prueba, roguemos al Señor. Para que la fuerza del bien que brota de esta Eucaristía nos transforme en sacramento de unidad para el mundo que va a la deriva, pero que busca desesperadamente a Dios, roguemos al Señor.
conocen y conceden ser testigos de tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, las oraciones de tu pueblo junto con la ofrenda de este sacrificio, para que por la intercesión de Santa María la Virgen, Madre de tu Hijo, no quede frustrado ningún buen deseo ni petición alguna sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, 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 Sant
Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
librarnos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Amén. La paz.
que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, nos gloriemos en la abundancia de tu gracia y sintamos el aumento continuo de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Yeah.